estamos hablando de esto porque el domingo se va a anunciar. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Cómo va a ser la ceremonia? Tendremos al profesor Alberto, PowerPoint en mano, empoderado y pasando, como diría él, filminas. ¿Va a ser el domingo? Sí, mira, va a ser el domingo. Si fue como la última vez, sería el sábado, porque el domingo a la noche se termina la cuarentena, con lo cual hay que ajustar hasta los temas del tipo del decreto. Pero yo creo que el Alberto con el puntero dando la clase junto a Santiago Cafiero, Guado de Pedro y Ginés González García, vamos a verlo de vuelta. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que el equipo que gana no se toca. Exactamente. El profesor Alberto a las encuestas le da bien. Eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Después, lo que estamos viendo por otro lado es que las provincias ya están tomando definiciones por la suya. Hoy Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos empezaron a flexibilizar ahí. Con lo cual, el nudo está en la ciudad y en el conurbano. Ahí está el problema en qué se va a abrir y qué no. Yo creo que lo que va a pasar es que muchas cosas van a ir a lo que hoy es una cuestión, de hecho, que la vemos cada uno de nosotros, ¿no? Vemos negocios abiertos, vemos hasta peluquerías abiertas con la cortina baja, pero una puertita abierta. Hay que ver cuáles de esas cosas se les terminan haciendo él, aprovechando que Pola, que está muy futbolero, él siga, ¿no es cierto? Sí. Hay un tema, a ver. Anunciar... sigue la cuarentena, puede ser, en algunos sectores, sobre todo como hablábamos en Capital y con Urbano, por el tema fundamentalmente de transporte. No vamos a volver a la vida normal que conocíamos en lo inmediato. Pero también están dejando un poco hacer, uno nota más laxos los controles, porque se dan cuenta que hay una situación económica que puede llevar a una rebelión. Entonces, sin anunciártelo, sí salgan, porque si no ahí sí sería muy difícil contener, están dejando hacer. Por pero, eso mirá, que vos decís. A ver, vamos a... ¿Es dato un off? ¿Te lo están diciendo o es una impresión de vos tantos años de periodista? No, no. Está, o sea... Ningún funcionario te lo va a reconocer porque es lógico, vos no podés salir a anunciar algo y después... Pero por ahí te guiñan un ojo, hay no, mucho bueno, pasillo. Pero hay una realidad, vos ponete en la situación del gobierno. El gobierno no puede decir, señores, abran los comercios mañana porque el común de la gente va a salir. No, ¿cómo controlás? Bueno, entonces, pero lo que decía Pola recién, que era interesante, es en algunos países ni siquiera se hizo cuarentena, solo se apeló a la responsabilidad. Claro. Yo creo que después de estos 50 días somos todos mucho más responsables. Digo, porque es cierto que vemos más gente en la calle, pero también vemos que la gente respeta la distancia, que la gente usa barbijo, digamos, y que, bueno, esto es lo que tenemos que pagar para poder seguir viviendo, lo hacemos, pero la verdad... Tenemos que seguir viviendo. Mirá el ejemplo del takeaway. ¿Qué es el takeaway? Que vos vas a un comercio, reservás, pasas y lo retirás. En la anterior cuarentena, Alberto habló el tema con Larreta y Larreta le propuso esto y que le dijo a Alberto, no, de ninguna manera vamos a eso. Eso le está pasando. ¿Sabés por qué le dijo? Pero le dijo, escucha, si primero lo haces con comida, después la tienda de ropa o de no sé qué otra cosa va a decir lo mismo. Y si la señora o el señor se prueban una ropa y después van a otro local y se vuelven, y eso va a ser... el principio del fin, porque ahí va a circular el virus. Pero eso igual, está pasando, Marcelo. Me parece eso que está pasando y además creo que todos hemos podido acceder a las redes sociales. Hay cartas de industriales que se están agrupando y demás, y motorizado también por las redes sociales, de que si se sigue así inflexible la cuarentena, la gente va a salir igual. Y hay todo un fundamento escrito de cartas hechas por empresas, de cartas hechas por ciudadanos que está girando en las redes sociales, que convocan incluso a manifestaciones. Y ya empezamos a ver que la gente está un poco más exacerbada. Bueno, entre otras cosas porque no ha llegado la ayuda económica que se supone que iba a llegar. Bueno, hablemos, es el capítulo B. A ver, hablemos del capítulo B. 8 de cada 10 empresas no recibieron ¿qué? Los créditos famosos del 24%. Claro, acá hay un tema. Hoy el gobierno tiene la noticia que da a conocer desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es que extiende... El permiso o la posibilidad de las empresas de que accedan a este crédito a tasa blanda, 24%, menos de la mitad por ahí de la inflación y de las tasas que hoy en rigor están en vigencia, para lo que es la asistencia al salario. Es decir, vos tenés como empresa hoy la posibilidad de decirle al Estado, págueme el 50% del sueldo de mi empleado, pero vos te tenés que hacer cargo del otro 50%. Lo que está pasando es que el gobierno le dice, si usted no puede con su caja hacerse cargo de la mitad que le corresponde del pago del asalariado, pídale el crédito al banco que se lo tiene que dar. Lo que sucede en la práctica es que las empresas, y esto es lo llamativo,
desde Unión Industrial, es decir, grandes industrias, sí. Cejera, pequeñas industrias, CAME, pequeños comercios y pequeñas industrias, es decir, no importa el tamaño, todas manifiestan que no han podido acceder a o a los montos deseados y necesitados para pagar esos sueldos o al crédito en sí. ¿Por qué?